Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Este tiempo está que da pena. Todos los días nos enteramos de alguien que le quitan la vida, un asalto, un robo. Ahora hablamos de una mujer que, según la nota, su pareja le quitó la vida. Y no fue una discusión que se armó. No, es como un plan. Es como si a esas personas se le entrara algo que le dice, haz tal cosa. Miren que hace mucho tiempo comentamos sobre eso, de que el demonio de la mujer anda azotando muchas personas, en pueblos, en barrios, en sectores. Esta vez le tocó a una jovencita de nombre Alicia Andújar. Alicia Andújar Delgado, de la comunidad de Gualey. Un trágico suceso ocurrido en la avenida España, en Santo Domingo. Una joven identificada como Alicia Andújar fue ultimada por una persona desconocida cuyo paradero aún se desconoce. Una calle súper transitada donde hay personas de todo tipo. Hay personas, por ejemplo, que van con su familia. Por ejemplo, yo voy con mi familia y me siento. Cojo un espacio, un lugar bastante agradable. Luego de que están remodelando, se ha puesto lindísimo eso ahí. Y voy con la familia. Pues la comunidad de Gualey se encuentra conmocionada por este hecho, ya que la joven dejó un niño en la orfandad y temen que pueda haber más casos similares. El incidente quedó registrado en un video que muestra el momento en que la joven fue atacada, el cual quedó boca abajo. Esto en la calle, así quedó como acostada en la calle y con la herida en la cabeza de este disparo. Pues estas mismas personas de la comunidad están haciendo un llamado para que esta noticia se difunda ampliamente y se le dé seguimiento al caso con el fin de encontrar al responsable, con el fin de encontrar al que cometió este hecho contra la vida de Andújar Delgado. Miren algo, a veces pasan cosas como esta y no es a alguien que estaba para pasarle. ¿A qué me refiero? Tú andas con alguien o sueles sentarte en un lugar, por ejemplo, ahí mismo, que es un lugar donde cohabitan, donde pasa mucha gente, donde eso se pone repleto ahí. Y por cosas de la vida, alguien puede llegar y le va a tirar a Pedro, que está al lado tuyo, y te pueden disparar a ti. O simplemente quieren llamar la atención o pasa algo contigo. Con este caso de esta jovencita Delgado, no sé si exactamente era para ella, eso hay que investigarlo. Pues las personas están todavía pendientes a esto e imaginando la situación que viven no solamente los que van ahí a sentarse, sino los residentes. Dice, los residentes de la zona señalan que en la calle donde ocurrió el hecho hay cámaras de seguridad que podrían proporcionar información valiosa sobre el caso. Sin embargo, todavía a este momento, la policía no ha dado ningún detalle, no se ha obtenido ninguna versión oficial sobre este suceso. La joven Alicia fue abordada junto a una amiga por un vehículo o por alguien que iba dentro de un vehículo marca Honda Fit color azul, según relatan testigos oculares. Alicia subió delante en el vehículo y la amiga en la parte de atrás. Todavía ninguna de las dos había cerrado la puerta cuando se escuchó el disparo. Peor aún. La amiga que estaba en la parte de atrás salió corriendo y Alicia cayó al suelo. El conductor del vehículo emprendió la huida sin que se sepa su paradero hasta el momento. Vean cómo va esto. Interpreten mi comentario.
interpreten por qué mi queja de lo que pasa en este tiempo. La comunidad, como dije, clama justicia y pide que se identifique y capture a la persona responsable de este acto violento. Ahí en pleno carro, ella sentada, entrando, se salvaron dos. Por eso le digo que muchas veces hay momentos que no te toca a ti, pero te toca. Que no era para ti, pero te llega. No sabemos las circunstancias, no sabemos qué relación puede tener esta persona con alguien ligado quizás al tráfico ilegal, con alguien quizás de robo, si ella está involucrada en algo, no sabemos. Pero dejando indignación en la sociedad, dejando mucha tristeza en familiares y dejando un niño de tan solo 10 meses en situación de orfandad. Es crucial que las autoridades y la sociedad general se movilicen para esclarecer este caso y prevenir futuros actos de violencia. Miren algo. Esto pasó en una calle que estaba repleta de gente. Voy a mostrarle un video para que ustedes vean cómo se pone este lugar, la Avenida España. Para que ustedes vean, uno en el día no puede cruzar. Imagínense en la noche todo eso. Se lo voy a mostrar el video, mírenlo ahí. Avenida de España. Hey, tomorrow is Jennifer's Day night. Big party tomorrow. You know, send me flyers. Ustedes vieron ese video, ustedes vieron cómo se pone eso de gente, señores. Ese desorden hay que repararlo. Pero esto puede pasar dos cosas aquí. Si la gente quiere ver esto como un lugar de fiestas, que puedan sentarse en la calle y que los carros que vayan a cruzar no crucen, se puede establecer como un lugar de diversión, claro, cerrar, adecuarlo y habilitar otros espacios, otras calles, para que los vehículos puedan cruzar. O simplemente eliminar esto y poner más protección en la calle para que los transeúntes o las mismas personas no se sienten en sillas en la calle. ¿Ustedes qué opinan? Le voy a dejar esa papa caliente a ustedes para que opinen. Por otro, tengan cuidado con quién andan. Hay que cuidarse de con quién andamos, a quién le entregamos nuestra confianza. Hay que tener cuidado de alguien que tú conoces ahora y ya mañana sales y te quemas y te exhibes, no sabemos qué hace. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Ese es mi consejo del día, porque a cualquiera lo pueden confundir. O cualquiera que le toque, que tenga que perder la vida, lo confundan, le tiren y te caiga a ti. Hay que tener cuidado con quien nos juntamos. Ese es mi consejo del día. Comenten sobre el tema,
compartan el video, suscríbanse al canal, den like, denle me gusta. También quiero que puedan compartir el video y suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como @829music. Y el mío personal, @AdamLester. Gracias por el cariño. Nos vemos en el próximo video.